Hello, hello. Marlene, Victor, welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. It's a pleasure to see you, to listen to you, right? Me too. Okay. Now let's begin with the class. Let's begin. We're going to start with the test. Let me see. Today only the test, right? Ready for the action? Okay, final exam, right? Ladies and gentlemen, final exam, right? Let's start with the listening. Okay, now, listen to Helen and Mark's conversations and select the best answer to the question. So in other words, you're going to listen to the conversation and you're going to select. Let's start with number one, right? Where are Helen and Mark going? ¿A dónde van a ir? Right? Number one, a bank and a department store. It says department, it says the tartan, but you know it's department, right? Department store. A bank and a gas station. Again, sorry, it's a little mistake. Statación, right? But it's a station, you know. A gas station and a department store. So you listen and choose one of the three answers. Number two, where is Smith department store? Smith, like it's like you say, for example, Sambors, Simang, Prisma, that's Smith, right? Department is similar. So it's on 2nd Street, on the corner of First and Main, on Main Street, that's the Main Street, right? Between 1st and 2nd, en la calle principal entre la primera y la segunda, right? So on 2nd Street, segunda calle, en la esquina de la primera y la principal. En la principal, entre la primera y la segunda. So right on Main, between 1st and 2nd. How do you get there? So one thing is the location, right? Una cosa es la ubicación del lugar y otra cosa es cómo llegar ahí. So here we have the first one. Walk up 2nd to Main. Camine hacia arriba yendo por la segunda hasta llegar a la Main. And then turn left. Left. Walk down 2nd to Main. Camine hacia abajo, no hacia arriba, right? 2nd. En la segunda calle hasta la avenida principal, la calle principal. And then turn right. Walk up 2nd to Main and then turn right. Caminar hacia arriba por la segunda hacia la... Hacia la Main, y en lugar de como dice la primera, turn left, vamos a cruzar a la derecha, turn right. Okay. What is Mark going to buy? ¿Qué es lo que quiere comprar Mark? A sweatshirt, a tie, o a sweater. A sweatshirt, una sudadera, right? A tie, una corbata, o a sweater. ¿Qué es lo que quiere comprar? Vamos a escucharlo. Dos o tres veces si es necesario. Y yo les voy a ir describiendo qué es lo que van hablando ahí estos chicos, ¿ok? Pay attention, please. Can you listen? Yes, teacher. ¿Se oye bien? Ok, good. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. 1. Hey, Mark, where are you going? Hey, Mark, where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. My father's birthday, the birthday of my father is on Saturday, right? I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. I need to buy my father a present, a gift. So he's going to go to Smith
department store, right? Are you gonna drive there? Are you gonna drive there? No, I don't have any gasoline in the car. Like all Salvadorian, he doesn't have gasoline in the car, right? No gasoline. I'm gonna walk. Walk. You know, I need to go to the bank. You know, I need to go to the bank. She needs to go to the bank, right? It's not far from Smith's. It's not far from Smith's department store, right? Can I come with you? Sure. Two. That's the first conversation, right? So they are talking about buying something, then they agree to go together, right? The man is going to go to Smith department store and the woman is going to go to the bank, right? That is the first conversation. Now let's go to the second. Uh-oh, I think we're lost. I think we are lost. Lost. Perdidos, right? Where's Smith's department store? Where is Smith's department store? Where is it? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? Do you know where the Smith department store is? No, not really. Not really. Well, I think it's on 2nd Street. I think it's on 2nd. Listen, on 2nd Street. On 2nd Street. No, it's not. No, it's not on 2nd Street. It's not. We're on 2nd Street now. We are on 2nd Street now. In this moment, we are on 2nd Street. I think it's on Main. I think it's on Main. On Main. You're right. So. It's on the corner of 1st and Main. It's on the corner of 1st and Main. It's on the corner of 1st and Main. Three. Conversation three. So how do we get there from here? How do we get there from here? ¿Cómo llegamos ahí desde aquí? Right? Well, we're on 2nd now. We are on 2nd now, she said. We are on 2nd now. In this moment, we're on 2nd, okay? Right? Yeah. So we just walk up 2nd to Main. So we just walk 2nd to Main. Walk 2nd to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. Then we turn right. Turn right. It's down the street on the left. It's down the street on the left. On the left. It's down the street on the left. Four. What are you going to buy for your father? What are you going to buy for your father? What are you going to buy for your father? I'm not sure. Not sure. Maybe a tie? Maybe a tie. Oh, no. No. Not a tie. No? Then what? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get it one. Thanks. Okay, those are the four conversations, right? Now, let's review one more time the questions. Just give me a second. Yes, this. Yeah, right? Okay. We are okay, right? Let me see. Carolina,
estamos en el examen correcto, ¿verdad, Carolina? Yes. Yes, yes. Okay, yes. Good. Thank you very much. Es que solo abrí la pantalla y no sé si es de este curso, pero déjenme ver. Yes, right. Okay. Sorry. Yes, teacher. Okay, excuse me. I'm sorry. I'm a little lost. Estoy un poco más perdido que Mark, ¿verdad? Okay, good. Now let's do it. Let's do it. Now, where are Helen and Mark going? ¿A dónde van a ir, right? A bank and a department store. A bank and a gas station. A gas station and a department store, right? Aquí hay algunos errorcitos de escritura, pero ustedes entienden cuál es la opción correcta. Okay? Now, number two. Where is a Smith department store? Where is a Smith department store? On 2nd Street, on the corner of 1st and Main, on Main, between 1st and 2nd, right? Let me see. And number three, how do I get there? ¿Cómo llego ahí? Walk up 2nd to Main. Caminamos hacia arriba en la sobre la segunda calle a llegar a la Main, right? Y de ahí cruzamos a la izquierda, turn left. Walk down 2nd to Main, caminar hacia abajo en la segunda hasta llegar a la Main Street, la calle principal. Y de ahí, turn right, cruzamos a la derecha. Walk up 2nd to Main, de ahí caminar hacia arriba de la segunda hasta la Main. Y en lugar de cruzar a la izquierda, cruzamos a la derecha, dice aquí, turn right. Y por último, what is Mark going to buy? A sweatshirt, a tie, or a sweater? Okay. Let's go one by one. Let's start with question number one. Where are Helen and Mark going, right? Ahora vamos a escucharlo sin interrupciones. Hello, hello. Let me see. No me abre. Vamos a abrir otra ventana entonces. Give me a second. Okay, here. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. This is the question number one, right? I will repeat. Where are Helen and Mark going, right? One. Hey, Mark, where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. Two. Okay, that's conversation number... Conversation number one, right? Okay, now let's go to the second one. Where is Smith department store? Where is? What is the location, right? Now listen, please. Uh-oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well... I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. Three. Okay. So now take your option, right? Take your option. Number three. How do you get there, right? What are you going to do to get there? ¿Cómo llegar al lugar? Pay attention, right? First one is walk up 2nd to Main, right? Caminar hacia arriba en la segunda hasta la Main y cruzar a la izquierda, turn left, right? En la otra, en lugar de caminar hacia arriba, caminar hacia abajo, to Main, right? Turn right. Y aquí walk up 2nd to Main otra vez, pero aquí cruzamos a la derecha, turn right. Okay? Now, pay attention. So how do we get there from here? Well, we're on 2nd now, right? Yeah. So we just walk up 2nd to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right.
It's down the street on the left. 4. Okay, now what is Mark going to buy? A sweatshirt, a tie, a sweater, or he's going to buy pupusas? No, right? Only one option. Sweatshirt, tie, or sweater. Huh? Listen, please. What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. Okay. There you have. Now, any question? Do you want to listen again or that's okay? Remember this, right? El que calla otorga, right? If you don't say anything, I understand that everything is fine. Everything is perfect, right? Yes? Yes, teacher. Yes, okay, thank you. Let me see. Bueno, yes, teacher. Luis, Juan Alfonso, Victor, Monica, Cindy, Josué, everything is okay? Yes, teacher. Yes, o quieren otra repetición del audio? Estamos bien. It's okay, teacher. It's okay, good. I hope you have the 10, right? Perdón por la interrupción. Mónica, ¿cuál era la sección en la que tenía preguntas, Mónica? Perdón la interrupción. Teacher, en esta última, ya terminé todo eso y me dice que mi avance es del 50% en esto último, en el progreso. En la F, ¿usted ya terminó la F? Sí. Sí, y todas las secciones las tiene terminadas todas. Sí. Sí, todas me están al 100%, pero las 5 ya la terminé toda y me da el progreso que lo tengo al 50%. Todavía. ¿Solo en la sección 5? Sí. Sí, pues ahora ya entiendo el problema. Es una cuestión técnica, Mónica. Consulto con tiene con que hablar chico. Con, sí, con Jonathan, con Oscar. Sí, ah, okay. Ahí están los números. ¿Ya le voy a escribir entonces? Ajá, sí, si gusta. Porque yo después de a las 9 me quedo con otro grupo, ¿verdad? No, realmente, sí, no, pero creo que a esa hora todavía la atienden. Inclusive okay, ahorita. Teacher, ya escribir. Le voy a escribir entonces. Ahorita puede escribirle, sí, que no es cuestión académica, entonces, es una cuestión técnica que no le registra. No le registra okay. El avance de la sección 5, eso es exactamente el problema, sí. Sí, ahí, porque de ahí hice el examen final y de ahí ya no me deja pasar. Y mire, el midterm lo hizo también, el examen de sí. También. Sí, sí. Sí, sí. Va, mire, ya me acordé de algo, Mónica. Fíjese que a veces tarda un poquito en registrarse el avance. Okay. Entonces, pero no estoy seguro. Usted. Sí. No será porque estamos varios en lo mismo, quizás, terminando. Quizás. ¿A qué horas lo hizo usted? Hace como una media hora. Ah, sí, entonces quizás sí, le va a tardar un poquito, pero igual mándele el mensaje y explíquele a qué horas lo hizo. Ok, gracias. Sí, eso es para todos también, chicos. No sé si alguien tiene este mismo problema, que no le registra todo el avance. Ahorita, si están en la plataforma, pueden irse aquí al Progress, ¿ve? Le dan un clic aquí al Progress y lo pueden ver. Si ustedes ya terminaron todos y aún así le parece el 50%, puede ser la misma situación, ¿va? Que se tarda el sistema en cargarle todo el progreso. Pero si no, pues ahí háganmele consulta a los chicos del área técnica, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta similar? Porque ahorita para eso estoy aquí. ¿No? Va, entonces seguimos con el examen. Let's continue with the test. Now, letter B, complete the sentences, right? Complete the sentences. Instructions, look at the map to complete the sentence, right? Let's go and check the map. Revisemos bien el mapa, porque ahí nos podemos confundir, right? So let me see. Okay, we have a hospital. We have a post office.
We have a gas station, a department store, a bank, a restaurant, a movie theater, a park, a shoe store, a supermarket, a drugstore, a bookstore. Remember, bookstore no es library. La library es la biblioteca. El bookstore es librería, right? Okay. Library, biblioteca. The parking lot. María, vení. Y esto aquí creo que siempre es la misma gas station, ¿verdad? Okay, good. So, and we have the streets. We have First Avenue and Second Avenue. Tenemos la primera y la segunda avenida. Then Central Street. Y aquí en medio está una callecita que se llama Park Street, la calle del parque. Y la Main Street, la calle de en medio es la calle principal. ¿Sí? Tenemos la calle principal, la calle del centro, la segunda avenida y la primera avenida. ¿Ok? Good. Now let's go into the question, right? Listen. Select the correct option. Select the correct option, right? Across from, on, between, next to, on the corner of, right? So it says 1.1, it's green and park. Cuando me dice green, déjeme ver. It's green. Aquí sí ya me perdí. Déjeme ver. It's green. Sí, no veo en el mapa. Alicia, me ayuda. Cuando dice green, ¿se refiere a qué, Alicia? La teacher. Listen, Alicia, cuando dice green, ¿a qué se refiere? Porque no veo ni una calle aquí que se llame green. No, no, no sé yo tampoco, pero es que si le digo, voy a dar la respuesta. Alicia va a dar la respuesta. Vaya, hagamos una cosa. Me manda un mensaje ahí en el a mi personal, en el WhatsApp. ¿Cree que me hace ese favorazo? Ok. Sí, sí, va, está bien. Entonces vamos a la siguiente. Number two. The department store is... Y aquí está la opción, ¿verdad? Across from, on, between, next to, on the corner. Ok, vamos al mapa y veamos dónde está el department store, right? Y el bank. Ok. Aquí veamos el mapa. Aquí está el department store y aquí está el bank. ¿Ve? Department store, bank. No puedo decir cómo están porque ustedes tienen que decirlo, ¿va? Pero aquí están las opciones. Across from, cruzando, on, sobre, between, en medio de, next to, a la par de, on the corner of, en la esquina de. ¿Verdad? Ok. Vamos, este 1.1 no... No sé si es el ejemplo. No, 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 no es el ejemplo, ¿verdad? Bueno, sigamos. The restaurant is across from, on, between, next to, or on the corner. The restaurant and the department store. Aquí está el restaurant, ¿eh? ¿Ok? The restaurant. Y luego está the department store. The restaurant is the department store. Entonces, ven acá donde está el restaurant. Y aquí está el department store. ¿Ok? Y veamos nuevamente las opciones. Across from, on, between, o on the corner of. On the corner of. Good. Now, the restaurant is, aquí está otra vez el restaurant. Aquí está la Main Street. Aquí está la Second Avenue. Aquí está el movie theater, ¿verdad? Ahí tenemos la referencia. Now, let's go and say. The restaurant is across from, on, between, next to, on the corner of. Main Street and Green Avenue. Aquí está la Green Avenue, pero es que la que no veo yo en el mapa es la Green Avenue. No sé cuál sería la Green Avenue. Si no entiendo. Bueno.
Teacher, es que... Sí, sí, diga. Ya, lo que ya pasa me tiró el mensaje. Yo, ya tiró el mensaje. No le he puesto el mensaje. No, todavía vale. No le he mandado el mensaje. Dígame, dígame. Pero es que es la pregunta, la segunda es en relación a la primera, tiene en relación a la primera. Sí, sí, correcto. Ok, pero es que lo que no ubico yo es el green. Y el green es una, la Green Avenue. Ahí donde estoy perdido. Pero yo a prueba de error prácticamente, teacher. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Bye. Porque el green no aparece. No aparece, sí. Ese es el no. Tema. Sí, sí. Muy bien, entonces... Teacher. Dígame, Rolando. Fíjese que yo, la 1.1 que le aparece ahí, ¿sí? La dejé de último. Sí, y es esta misma, mire, The Department Store. Aquí está, ¿ve? The Department Store, es esta misma. ¿Ve? Y es como una segunda, por eso le decía, que es como una segunda parte. Entonces está diciendo, primero está hablando de la tienda. The Department Store. Ajá, exacto. Entonces está hablando de la calle principal. Sí, entonces ya sabemos qué preposición usar aquí. Across, from, on, between, next to. Bueno, no se las digo, pero ustedes ya la identificaron, ¿verdad? Pero entonces... Y después nos lleva a otra segunda pregunta. Entonces está hablando de la primera, o sea, en la primera, de la uno. Entonces está hablando, creo que entre de la main. Uh-huh. Aquí está la main. Uh-huh. Entonces... Pero es que Green no sé dónde lo sacaron. Sí, no sé, yo también, en Park. Vaya, quizás hay una... Otra yo creo cosa. Que es error de a la hora de redactar. Sí, quizás. O a lo mejor cortaron la imagen. Eso es lo que creo green. Yo. Aquí abajo debe estar la green y la calle del parque, ¿ves? Porque aquí está el parque. Entonces, déjenme ver aquí. No, pero parece completa la imagen. No veo yo. Voy a buscar la clase donde tengo el mapa. No aparece un green in park. Pero si ese fuera el caso, aquí abajo sería la green. No, la park sería aquí, quiero ver. The park. Aquí está el park, es que aquí está park. Yes. Park Street. Pero aquí no está, sé. Park Street, muy bien. Y el green tiene que ser esta que está aquí, la que cruza, que no se ve en el dibujo. ¿Sí? Lástima que no les puedo dar la respuesta, ¿no? Porque ahí nos daríamos cuenta. Ok, muy bien, pero vamos a ir a error, falla, y nos comunicamos ahí con el WhatsApp, ¿verdad? Por aquellos que no logren terminarlo, se comunican conmigo en el WhatsApp, ¿ok? Muy bien, pero vamos, a los demás sí creo que están claros, ¿verdad? The restaurant is, y aquí está el department store, ¿verdad? Aquí está el restaurant y aquí está el department store. Y the restaurant is Main Street and Green Avenue. Aquí está, ¿ve? Sí, pero también me confunde porque el Green Avenue no aparece. Sí, bueno. Lástima, como les digo, que no les puedo dar la respuesta, ¿va? Pero en el Google nos encontramos ahí y yo les voy a dar la pista, ¿va? No la respuesta, pero la pista de cómo está el asunto acá. ¿Ok? Good. ¿Alguien que quiera aportar algo más? Todos andamos con la misma duda, ¿verdad? Ok. No se preocupen, que esto es cuestión de... Tenemos hasta mañana todavía. Mañana me pueden mandar todo el día si quieren las preguntas al WhatsApp. Ahí voy a estar. ¿Ok? Now, let's go to letter C. Select the best answer. Select the best answer for each question. Ah, ya sé lo que voy a hacer, permítanme. Vamos a dejar de compartir. Un segundito, déjenme un segundito. Let me see. Ok, ahorita no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, teacher. No, ok. Sí, sería... Sí, it's... Sí. Ok, hoy sí ya me fijé cómo está la cosa.
Vaya, hoy sí les voy a compartir. Una seca. Sí, definitivamente no les puedo dar la respuesta ni la pista porque están conectadas, ¿verdad? Sí. Así es que intenten. Está hablando de la esquina, calle. Ajá, está hablando de la calle. Solo que no aparece en el mapa, eso es todo. Exacto. Pero por lógica uno debe decir, sobre, en la esquina de, en medio de, ¿verdad? Así es que vamos a quedarnos así. Yo les comparto en el WhatsApp si aún hay alguna duda por ahí. Vale. Vamos entonces a la letra C. Letter C. Come on, let's do it. Letter C, right? Select the best answer. Select the best answer for each question. Were your parents born in the USA and the US? Okay, now, here we have to select two things, right? Number one, we have to separate the yes-no questions with the information question, right? I repeat, I have to separate the yes-no question with the information question, right? And then you don't have problems after that. Si entendemos cuál es la diferencia entre las yes-no question y las information question, vamos a ir aquí bien tranquilos. Were your parents born in the U.S.? Entonces esperamos una respuesta de yes or no. ¿Ok? De estas, no, they weren't, I grew up in Tokyo, my first, aquí dice freeze, pero es first, I came to New York and I was a little scared, right? Ok. Next one, where did you grow up? De aquí ya no estamos hablando del verbo to be, aquí estamos hablando del pasado simple, por el auxiliar did, ¿verdad? Entonces esperaríamos una respuesta que nos indique un lugar y una acción en pasado, right? Que tiene que ver con crecer. Aquí tienen todas las respuestas. ¿Ok? No les puedo decir cuál es porque... Está bastante obvia. Ok. Tampoco Rolando, no me le va a pasar copia, Rolando, por favor. Who was your first English teacher? Okay, who was? So it's a person, right? First. It's a person, right? It's yes. A person. No. It's a person. No? Okay. Yes. It's a person, right? Now, when did you come to New York? When I say when, I'm talking about time. Entonces aquí en esta respuesta. Vamos a buscar algo que nos indique tiempo. Time, right? Una de estas habla de tiempo. Uy, 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 uy. Puse una respuesta sin querer. ¿Va? Perdón, va. Ok. No le hagan caso a eso. Eso es un error mío. No sé cómo borrarlo. Bueno, ahí está. Y no es de ahí. No, solo puedo decir que está equivocada, no me copien. How was your first la opción de select option, tal vez así se la borra. Vamos a ver, sí. Ah, sí. Ok, thank you. Ok, how was your first day in the United States? How was, ¿cómo fue? Entonces aquí, escojan algo que tenga que ver con una condición, ¿verdad? No con, yes. Con un yes, right? Good. Now, any question? Recuérdense que es la última clase, ya después ya no voy a poder estarles ayudando. Y en el WhatsApp es un poco más difícil, así es que si tienen preguntas, sin miedo. Esta es la idea, ahorita esta clase es solo para esto. ¿Yes? Yes. Good. Ok, let's continue. ¿No questions? No, teacher, thank you. O todos tienen pena o todo está perfecto, ¿verdad? Pero tengo mis leves sospechas. Ok, letter D. Letter D, match the verbs to the noun, right? The verbs to the nouns. So, had. Okay, this is vocabulary, right? Had photos, had a picnic, had tennis, had a play, or had swimming. Aquí hay una cuestión bastante de lógica. Nos podemos ir al vocabulario, ¿verdad? De la sección 5, me parece que es esta. Si mal no recuerdo. Ok. Number 3, play. Aquí debe haber algo de deporte. Una de estas opciones tiene que ser algo de deporte porque es play. Right? Took. Tomar. O tomé en este caso.
Tomé swimming, a play, tennis, picnic o forest, right? Yo la veo fácil, ¿verdad? Pero yo sé que como profesor ya estoy acostumbrado a esto, pero went, ir, ¿ir a dónde? Forest, a picnic, tennis, a play o ir a nadar, ¿okay? What is the correct option? So, mirar, ¿mirar qué? Forest, a picnic, tennis, a play o swimming. Pues ahí no hay más explicación, ¿verdad? Solo seleccionar la acción correcta. Yes. Any question? No questions? Okay, listen. Yes? No. I was waiting a lot of questions today, right? Hoy esperaba que me hicieran un montón de preguntas, pero no. No sé si les da pena o todo está bien. Okay, now, complete the conversations. Select the correct form of the verb, right? Okay, select the correct, in this case, good weekend. Okay, now, listen to me. This is easy, right? Number one, you have to understand what is an affirmative, what is a negative, and what is a question, right? In an affirmative statement, we have the subject. Vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Que ya que tenemos tiempo y no me hacen preguntas, pues yo me voy a adelantar aquí. Esto es lo que vimos en todo el curso. Que tenemos una affirmative, right? Tenemos una afirmativa con el verbo to be en pasado, ¿verdad? Was and where. Entonces, en este caso, vamos a hacer, aquí está, ¿verdad? Una carita feliz me salió. Ok. Was, where sería, I was in my house. Okay, I was in my house. Then, el otro sería, simple past. I went to the park. Okay? So we have affirmative with verb to be. I was in my house. I went to the park. Listen, aquí solo usamos el verbo to be, was, or were, right? Aquí usamos el sujeto y un verbo en pasado. Aquí en el afirmativo. Solo en el afirmativo cambiamos el verbo, ¿sí? Vaya, ahora vamos a otro. Es negativo. Vamos a ver, negativo acá. Negativo. Was, where. Y dijéramos, vamos a cambiar el sujeto. They were not or weren't in the country. In the country, right? They weren't in the country. Simple past. You ate pizza. So we have, no, didn't, right? Excuse me. You didn't or did not eat pizza. Okay, aquí tenemos el sujeto y el pasado del verbo to be más la palabra not. Y aquí tenemos el sujeto, el auxiliar did, que nunca lo vamos a usar juntos, con el verbo to be, más la palabra not, más el verbo. Véanme bien, esto es importantísimo. Que nunca se les va a olvidar esto. Cuando usamos el auxiliar, al menos en este curso, ¿verdad? Espero que digan, allá con el teacher Javier aprendí que nunca se debe cambiar el verbo cuando está el auxiliar, ¿verdad? Así se deja siempre en presente.
siempre que esté el auxiliar, es la clave, ¿sí? Entonces, el verbo no lo vamos a poner en pasado, es en presente, ¿ok? Good. El sujeto, el auxiliar, la palabra not y el verbo en presente. ¿Ok? Y el último, que sería yes, no question. Permítame, vamos a... Ya no lo puedo mover. Bueno, aquí vamos a escribir. El último que sería question, ¿verdad? Sería con el verbo to be, sería was y were, ¿verdad? Vale, aquí tenemos dos tipos de preguntas con el was and were. Sería, were you in the lake? Were you in the lake? Y la respuesta sería, yes, I was, o no, I wasn't. Es pregunta de sí y no. Pero si hacemos otra pregunta, where were you? ¿Dónde estuviste tú? Aquí no sería de yes o no, sería de responder el where, ¿dónde? ¿En qué lugar, verdad? And I was in the river, for example, right? Okay. I was in the park. I was in the park. I was in Green Street, right? Que no, no la encontramos, pero ahí estaba yo. Okay. Simple past. No, simple past. In the simple past is, did you, did she, did she eat chicken? And then you answer yes or no. Yes, she did. No, she didn't, right? Pero si decimos, when did you come? ¿Cuándo veniste? When did you come? Siempre estamos hablando del presente simple, pero aquí usamos un verbo, come. Y como ya dijimos, que venir. Siempre que usamos el auxiliar did, el verbo siempre va a estar en presente, ¿ok? Pero vean la diferencia entre los dos tipos de pregunta. Aquí es de yes o no, y aquí es de information. Contestamos algo específico. Y estamos utilizando verbos. Uy, ¿qué pasó aquí? Sorry. Ok. Y en el was y were, el verbo to be... Solo es el verbo to be, no hay otro verbo ahí. Estuviste o tú fuiste, ¿verdad? Sí o no, yo estuve o no estuve, ¿verdad? Y aquí, ¿dónde estuviste? ¿Cuándo estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Por qué estuviste? Etcétera, o ¿cómo estuviste? Right? Eso es lo que contestamos ahí, ¿sí? Ok, entonces, aquí está todo prácticamente, ¿verdad? Aquí está todo, afirmativo, negativo y preguntas. Con el verbo to be y el pasado simple. ¿Entienden la diferencia entre afirmativo, negativo y preguntas? ¿Y entienden la diferencia entre el verbo to be y el presente y el pasado simple? ¿Hay alguna duda todavía? Is there a question that I can help you? This is the moment. Please. Hablen ahora o caen para siempre. Please, come on. Everything is clear? Okay, good. Now, let's go to the exam. Okay, now, this is a yes, no question. Simple past or verb to be? Simple past or verb to be? Simple past. Simple past. Yes. Ok. Entonces, si es simple past, vamos a ver el auxiliar did más un sujeto más un verbo. Eso sería la respuesta, ¿verdad? Y como con el auxiliar did, se mantiene el verbo. El verbo está en presente. Presente, ¿verdad? Exacto.
Ok, entonces ahí prácticamente ya les estoy dando la respuesta, prácticamente, ¿verdad? Aunque no se las diga realmente, pero ustedes ya saben cuál sería la respuesta, ¿ok? Ahora responde, not really, I studied. Ok, aquí estamos respondiendo del pasado, ¿no? Y como es afirmativo, ¿qué vamos a hacer? Cambiar el verbo al pasado. Entonces, una de estas tres formas es la forma correcta del pasado de study. ¿Verdad? Una de estas tres. ¿Sí? Ok, now. Aquí es otra pregunta. ¿Es pregunta de sí o no? ¿Pueden responderme? ¿Es pregunta de sí o no? Sí, ¿verdad? Es pregunta de sí o no. Entonces, ya saben, se comienza con el auxiliar, el sujeto y después el verbo en forma al presente, ¿ok? Y aquí responde, yes, they, la forma correcta del verbo go en pasado, porque aquí está afirmativo, ¿ve? ¿Ok? Yes, they. No, don't say. Ya casi se quemaba, Rolando. Ok. Next one. Yes, no question. Information question. ¿Qué sería aquí? Yes. Yes, no question. Ajá. No. ¿Ah? No. No, perdón, teacher. Ok. Ok. Y luego viene el sujeto y después viene el verbo en la forma del presente. ¿Sí? Auxiliar, sujeto y verbo en presente. Ahí está. Si ustedes lo tienen... Esta fórmula ya la hicieron. No, she went shopping, but she... aquí es en negativo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma correcta del negativo? Ya vimos, ya les di el ejemplo, ¿verdad? Si gustan, lo vemos otra vez para que... Ahí está la forma negativa de el sujeto, el auxiliar, el not, contractado si quieren o no. Y luego el verbo en presente, ¿eh? It, ¿sí? Ok, ahí está claro, ¿verdad? Good. Any question? Any question? No, teacher. Todavía nos queda un cuarto de hora. Todavía pueden preguntar. Va, ahora vamos a la lectura. Este es de entender lo que dice, ¿verdad? Porque si hay alguien que todavía no entienda, pues ahí me dicen. Jerry Carson, 16, had a terrible weekend. His parents went to visit his aunt, right? Tuvo una fin de semana terrible este muchacho, ¿verdad? Teenager. His parents went to visit his aunt, right? Sus papás se fueron a visitar a la tía. But he stayed home, pero él lo dejaron solito en la casa, ¿verdad? Bueno, yo me alegraría, pero él dice que la pasó mal. He got up early on Saturday and went downstairs to the basement to do the laundry, right? Que se levantó temprano y se fue al sótano a lavar la ropa. He went back upstairs, luego subió. But at the top of the stairs, se fue hasta el tope de las gradas, ¿verdad? Perdón, en mi casa está lloviendo fuerte. Si por algún motivo se llega a ir el internet, me esperan y voy a intentar conectarme nuevamente. Si se llegara a ir la luz en mi casa, ¿verdad? Ok, sigamos. But at the top of the stairs, the door was locked. Que cuando él regresó y subió las gradas, la puerta se cerró, se enllavó, ¿verdad? He pushed on it, but it didn't open. Empecé a empujar, pero no abrió. He called to his neighbors, but they didn't hear him. Empezó a gritarle a los vecinos. ¡El lobo! ¡El lobo! Ah, no, ese es otro cuento, ¿verdad? Y ellos no le escucharon. Los vecinos no le escucharon. Luckily, Jerry had food to eat. Milagrosamente había comida ahí, no sé cómo, ¿verdad? There were some extra groceries in the basement. Había algo que quizás los papás habían guardado ahí en el sótano. And he had a place to sleep. Y había un lugar donde él podía dormir, ¿verdad? Quizás donde dormía el gato, ahí se puso él. He put some clothes from the laundry on the floor and slept on them. Puso una ropa sucia ahí, ¿verdad? Y se tiró en el piso y se durmió. His parents came home Sunday morning.
and found Jerry in the basement. Así que los papás regresaron el domingo y encontraron al pobre Jerry ahí encerrado en el sótano. We called Jerry late Saturday night, but he didn't answer the phone. Le llamamos a Jerry, pero según ellos, quizás tenía una fiesta el pobre Jerry, y él estaba ahí encerrado en el basement. We came home right away, así que decidimos regresar rápido. We're just happy he's all right. Así que estamos felices de que el pobre Jerry, pues, a pesar de haber dormido mal en la ropa sucia, pero él está bien. Ok. Why did Jerry go to the basement? ¿Por qué fue él al sótano? To talk to his neighbors, to do the laundry, and to play Nintendo. ¿A qué fue él al basement? Where did Jerry sleep? ¿A dónde durmió? On the floor, on his bed, or on the sofa? Why did Jerry's parents return home Sunday morning? ¿Por qué regresaron antes los papás? Because they forgot something, les olvidaron algo. Because a neighbor called them to let them know Jerry was stuck in the basement. Porque los vecinos le llamó y les dijo, hey, su hijo está encerrado en el sótano. O because Jerry didn't answer the phone, Jerry no contestó el teléfono when his parents called to check on him. Any question? Entendiendo la lectura, sabemos cuáles son las respuestas, ¿ok? Ok, no questions? Fantastic. So we finished. Now we have time to do two things, right? Bueno, tenemos tiempo para dos cosas. We're going to play a game in 5 minutes. And in 5 minutes, we're going to say goodbye, right? En 5 minutos jugamos y 5 minutos nos despedimos. Okay. Now open your cameras, please. Abramos las cámaras por última vez. Come on. And again, right? Girls versus boys. Girls versus boy again. I'm going to play mimic, right? Vamos a jugar mímicas. Yes. Boys and girls. Ready? Here I have the cars. Look at the teacher. I am very fast. Look. Excuse me. Okay. No, I can make magic too. I can make magic. Can you see? Abracadabra. Hocus pocus, right? Look at this. Harry Potter. This is magic, look. Okay. Stop. Move. Stop. Move. Ah, okay. You see? That is magic, right? Other nice. Magic. Look at this. Ooh. Sorry, right? And the last one, look. Pay attention, right? 1, 2, 3. Thank you very much. Thank you. Okay, good. Now, the first word, right? Ready? The first word, look. Look at me. Popcorn, yes, the girls. 1 point for the girls. Okay. Run. Train. Train. Who said train? A boy, right? Train. Boys. 1 point for the boys. Okay. Train, right? Next train. One. Ready? This is the next one. Okay. Lion. Tiger. Tiger. The girls Tiger. Again. The girls. Tiger. Next one. Tiger.
Globo, ¿cómo se dice? Balls. Globo. Sí, pero no sé cómo se dice el globo, teacher. Balloon. ¿Ah? Balloon. Sorry? Balloon, no. Balloon, yes. Balloon. Girls, 3 points. Three, one. Le van ganando los chicos, ok? Next one. This is easy. Attention. Angua. Yes. Yes. Glasses. Glasses. Some say sunglasses, but it's glasses, right? And it's not glass, porque son dos. Okay. Y solo fuera uno, solo fuera para aquí. Glasses, right? Monóculo. Okay. 2-3. 3-2. Okay, come on. Next one. Look. Airplane. Airplane. Okay. Correct. Airplane. Okay. 3-3. Good. Next one. Rain. Rain. Umbrella. 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 The boys. Umbrella, right? Umbrella. Umbrella. That's it, right? Next one. This is easy. Ready? Book. Book. The boys. Okay. 3-5. Five the boys, 3 the girls, right? Okay, look. Sun. Morning. Sun. Sky. Sol. ¿Cómo se dice, niños? Niñas. Sun. 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 Moon. Moon. Yes. Moon. Because it's night. Moon. Look, night. It's the moon, right? Okay. Moon. Come on, girls. What happened to you tonight? Okay, next one. Monkey. 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 Yes. Monkey, right? And the last one. Last one, right? Door. Green. Door. Okay, so the girls have 4 points and the boys have 7 points. Congratulations, boys. Sorry, girls. Sorry. Okay, thank you very much. Thank you very much to all of you. Muchas gracias por haber estado estas 16 clases juntos, ¿verdad? Así es que espero que les haya servido mucho, ¿verdad? Las clases y la plataforma, que hayan aprendido muchísimo. Espero que les haya gustado el programa y que sigan avanzando sus cursos, ¿verdad? Que no se detengan aquí. Nos vamos a inscribir en el nivel intermedio 1, sería, ¿verdad? O ¿sí? Vaya. Yes. Así es que, por favor, sigan luchando. Esto es más que todo estudio personal, ¿verdad? Y, pues, ha sido un honor para mí. Espero haberles ayudado en lo que se pudo, ¿verdad? Y que he entendido mis clases. ¿Alguien quiere decir algunas palabras de despedida? Ay, teacher. Ok, come on, please. Tenemos todavía 3 minutos. Come on. Bueno, lo personal, comenzó a llover aquí por si no se me oye. Ah, ok. Pero en lo personal, no conocía a ninguno de los compañeros, pero a lo largo de las clases me he sentido con confianza. Ok. Me he sentido muy a gusto compartir con ellos, y gracias por la dedicación suya, por enseñarnos. Espero más adelante, o si es posible, que el otro curso, si Dios permite, que usted sea nuestro teacher. ¿No? A mí me parecería excelente. Primero Así Dios, por ahí nos encontremos. Ok, thank you. Gusto a todos, compañeros, y mucho gusto. Okay, gracias a todos.
Tenemos todavía espacio para alguien más. Vamos a ver, ¿quién quiere despedirse? Le quiero dar unas palabras en nombre de, a título personal y en nombre creo que de todos nuestros compañeros. Okay, creo que cada uno de nosotros nos hemos sentido en confianza, como lo dijo el compañero anterior, y ante todo, pues, la dinámica que usted le pone ha sido muy, muy buena, la verdad. Lo felicito como profesor, como didacta. Ok, y teniendo alumnos como ustedes no cuesta. Gracias. Thank you. Right, thank you. Lo felicito y que siga adelante también. Le deseo muchas bendiciones. Igualmente. Por ahí Lorena nos mandó un mensaje, dice muchas gracias y se despide ustedes también, ¿verdad? Un comentario más, todavía tenemos un minutito, vamos. Marlene, Alicia, Mónica, Irving, ¿quién quiere despedirse? Vamos a ver. Bueno, para mí Irving, ha sido un privilegio poder aprender, porque hace rato no tocábamos el inglés, pero hemos aprendido un montón. Lo felicito y de verdad que con catedráticos así pues da gusto recibir porque aprendes bastante. Gracias. Un gusto. Catedrático. A todos los compañeros. Ya me subió de nivel. Gracias. Pues sí. Next level. Okay. Good luck a todos los compañeros. Okay, thank you very much. God bless, right? Que Dios me los bendiga y primero Dios, pues, por ahí nos encontramos en el futuro, ¿verdad? Bye, bye. God bless you. Bye, bye. Bye, bye teacher. Muchas gracias bye. Por todo. Gracias por todo.